Llegamos con Anthony Robalino. Cuéntanos un poquito, estos días hemos estado conversando sobre jóvenes profesionales que deciden emprender en Riobamba. Unos van a estudiar y regresan. Otros se preparan aquí, pero también se van fuera de la ciudad. Cuéntanos un poquito su criterio sobre este tema. Yo creo que la diversificación de conocimientos es muy importante para los jóvenes de hoy en día. Y básicamente el alcance de conocimientos que se tiene en una sola ciudad puede ser a veces demasiado poco. Entonces, por eso es que los jóvenes van a otras ciudades, van a otros países para tener más conocimientos. Y yo creo que eso es algo positivo tanto para la ciudad como para los jóvenes mismos, porque aprenden más de muchas cosas que quizás no sabía en su ciudad natal. ¿Vale la pena volver a trabajar o invertir en esta ciudad? Yo creo que sí. Básicamente Riobamba es una ciudad que no ha sido explotada del todo. O sea, tiene oportunidad en muchos ámbitos, ya sea de alimentos, de cultura. Básicamente Riobamba es una cuna de oportunidades. Y yo creo que muchos jóvenes lo piensan lo mismo y van a regresar acá para invertir justamente en la ciudad.